Nope. Look, 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 look at this. Somebody come look at this. Look at this. ¿Qué es la que hay? Bienvenido a Tony West DIY. Mi nombre es Wes. Hoy continuamos con la serie de Borg Warner. En esta serie de videos muestro cómo cambio todo el sistema de turbo que tiene mi carro. Quiero dar las gracias a todos porque ahora los videos los estoy haciendo en inglés y en español. Y estaba un poco con temor de que el video de español no se moviera y todos los views se fueran en el de inglés. Pero no ha sido así. He tenido un montón de comentarios. Las vistas en el video de español se han movido y ahora tengo personas que me ven desde Guatemala y otros países que anteriormente pues no tenía. Así que les doy mis más sinceras gracias. En el video anterior empezamos a remover varias cosas. Si no lo has visto, pues darle al card aquí arriba. Pero después del video me puse a instalar el turbo manifold y el turbo para ver dónde quedaba, si quedaba un poco más adelante, si la línea llegaba, y me di cuenta de varias cosas. La línea tuve que pedir un fitting de 45 grados porque no sé si lo ven allá, pero la línea está directamente al fitting en el bloque. Con esto yo espero de que quede mejor, quede un poco más alta la línea y este ángulo pues mueva la línea un poco más hacia el frente para que llegue al turbo. Otra cosa que me di cuenta fue la línea del ABS. Si lo ven aquí, está muy pegado al turbo y el turbo manifold. Y como ustedes saben, esta área se concentra mucho el calor. Ya toda esta parte aquí está tostada y es por el mismo calor. Y si ven el plástico o la goma del cable, se ve como un poco derretida. Entonces yo voy a ver si puedo removerla de aquí. Encontré un área aquí que tiene como un espacio, un agujero, que puedo pasar la línea, sacarla del área de fábrica de allí y entonces ponerla por allí. Y por último, otra de las cosas que me di cuenta fue que yo había pedido la línea del heater porque pues el turbo es muy grande y queda bien cerca a esta línea. La pedí de turblón, pero me di cuenta que esta línea no empieza allí como yo pensaba. Si ves, esa línea sigue por detrás del steering column y sigue por el firewall, y entonces ahí es donde está el evaporizador y el sistema de aire acondicionado. So, voy a ver qué hago. Voy a tener que improvisar con esta línea. Voy a ver si puedo usar la que mandé a pedir en Tuplón, y si no puedo utilizarla, pues ya saben que tengo una línea de heater para venta. Este es el turbo manifold de Turblown. Este es cast, básicamente hecho en un molde. Y hubo varias personas que me preguntaron por qué decidí utilizar dual wastegate en vez de uno o del wastegate interno. Sinceramente no tuve ninguna razón. Simplemente cuando fui a comprar este setup, el otro manifold, que es el cortito, que se supone que, o sea, no tiene espacio para el wastegate porque el turbo se supone que tenga el wastegate, no estaba disponible. El que estaba disponible era este, y comparé este contra otro turbo manifold que hay por ahí, y este pues era más económico. En adición a tiene CNC flange, muchos RX-7 que están utilizando este tipo de turbo manifold están poniendo muchos caballos de fuerza, y en adición este viene ya con EGT incluido. Lo EGT es Exhaust Gas Temperature. Básicamente son sensores que te dan información de cómo este rotor está en temperatura. Esto está bien chévere porque si piensas subir muchos caballos de fuerza en el motor, pues de esta manera puedes tener más información de cómo está reaccionando cada rotor y puedes hacer más caballos de fuerza sin dañar el motor. Los otros turbo manifold, si querías que añadiera estos bonds, pues tenías que pagar adicional. Aquí tienes dos para la temperatura del exhaust
y puedes usar también para el back pressure. El único problema con este es que como tiene dos wastegate, pues los wastegate salen mucho más caros. Cabe señalar que los espárragos tuve que comprar la parte y la junta también, y compré la junta full race, pero simplemente porque era más económica. Somebody come look at this. Look at this. Ok, so limpié ya esa área y le pasé una navaja. Cuestión de que quedara lo más flat posible. Y no sé si ves ese específicamente, que se ve un poquito brilloso. Cuando yo primero tuve el carro, yo estaba intentando de descifrar dónde era que estaba el liqueo de exhaust, y me di cuenta que ese espárrago había perdido la rosca. Lo que supongo es que el dueño anterior estaba intentando de arreglar el liqueo, siguió apretando esa tuerca hasta que el espárrago dañó la rosca. So yo tuve que sacar el motor, levantarlo y hacer una rosca nueva y poner un helicoil. Vamos a montar el turbo ahora, pero quería enseñarles la comparación del turbo que tenía anteriormente con este. Este es un BorgWarner EFR EFR 9180. Este es el más grande de los EFR que vienen. EFR, si no sabía, significa Engineer for Racing. So, en otras palabras, hecho para correr o para darle fuete. Básicamente, estos son más eficientes y generan boost más rápido que los convencionales, y la razón es porque estos son dual ball bearing en vez del regular journal bearing. El material de la aspa de la turbina son gamma tie, en inglés se llama alumina y titanium. Es más resistente al calor o a las temperaturas altas, es lightweight, so es más liviano y son más fuertes. Este tipo de housing es un B2, los EFR vienen B1 y B2, y estos traen incluido varias cosas como el solenoide del boost. Este plug tuve que comprarlo aparte porque no me lo trajo. Yo voy a poner el link abajo en la descripción del video. También te trae lo que sería el blow off valve. La única diferencia es que este circula nuevamente hacia adentro, pero muchas de las personas le compran la tapita que va aquí y utilizan un blow off valve externo. Y en adición a eso, tiene un port para el sensor de velocidad. Esto es un twin scroll housing y este es 1.05 de AR versus este que era un 96. Usualmente, dependiendo de cómo quieras utilizar el carro, es la combinación que las personas utilizan. Mayormente personas utilizan 1.96, especialmente si lo quieren para el cuarto de milla, porque el response, el empieza a generar turbo más temprano que si fuera un 1.05. El detalle es que como la EFR crean boost más rápido, pues entonces puedes irte con un poco más grande de EFR. En otras palabras, mientras más bajito el AR, más rápido bustea. El problema es que mientras más bajito el AR, te limita en las altas revoluciones, y recuerda que los rotores trabajan bien en altas revoluciones, o tienes que tener eso en consideración.
¿Por qué compré una 9180? Sinceramente fue porque la conseguí en Facebook, $1,000 menos del precio que vale. Es totalmente nueva. El chamaco la compró sin querer porque estaba armando un Honda y cuando se la llevó al mecánico, el mecánico le dijo que este setup iba a ser mucho más grande de lo que necesitaba el Honda de él. Yo quería irme con la 8374 y unos 0.05 de AR. Quería prevenir que fuera más laggy en bajas revoluciones. Alright, so voy a soltar este, el housing de compresor, lo voy a soltar para poder ajustar y mover este compresor de acuerdo a como lo necesito en el engine bay para que se me haga más fácil de instalarlo. Y voy a hacer un par de cositas, así que vamos allá. Tengo buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias es que comprando el fitting de 45 grados, la línea machea perfectamente aquí. Solté aquí para ajustar el housing del compresor y solté aquí también para que el CHRA, esta parte de aquí, esté horizontal. Que el aceite entre y salga lo más directamente posible. Las malas noticias es que yo tengo intercooler montado adelante. Y entonces no tengo mucho espacio para poner un codo a 90 grados. Y poder cerrar el bonete. Si tomamos medidas aquí, prácticamente del punto al punto más alto, que ese bracket o la base de la botella de suspensión, prácticamente tengo casi 4 pulgadas y no va a cerrar. Eso va a tener que mandar a soldar un codo al housing para poder utilizar esto. Yo quería utilizar este carro antes de que llegara invierno, porque yo siempre invierno pues lo dejo en el garaje por la sal, pero tal vez esto es una excusa para entonces utilizar todo este tiempo para cambiarlo al V-mount, que es el intercooler diagonal con el radiador, forma como un tipo de V, y entonces pues terminarlo para el próximo season, que sería como en febrero. El downpipe, mencioné en el video anterior que el flange de aquí, el flange era de mármol, so tengo que cambiarlo para que mache este aquí, pero también estoy corto un par de pulgadas. That's what she said. Si vas al website de Tourblon, hay varias opciones, pero prácticamente se supone que mache con la tubería de fábrica abajo, y toda mi tubería es hecha acá, es titanio. So, abajo tampoco el flange cabe. Yo supongo que es 3.5 la tubería, y como esta va de 3.5 a 3, pues tampoco me maché allá. So, déjame sacar el turbo otra vez, instalarle las líneas de agua. Una va aquí y la otra va allá. Sinceramente no me gusta cuán pegado está
la línea del heater a la turbina. So, veremos a ver qué hago con ella, porque la que pedí pues es para left hand drive. Y después déjame instalar los wastegate y los dump tubes. Ok, ya monté los wastegate y los dump tubes. Solamente quería enseñarle cómo se ve desde arriba y enseñarle cómo se ve por abajo. Todavía no están apretados, pero están en posición. Pues quería ver si tú sabes, caían bien, porque el carro pues tiene el guía al lado derecho y no sabía pues si iba a haber espacio suficiente para el steering column. Está pegado, pero hay clearance suficiente, y además todavía no está apretado. Más o menos se vería aquí, o sea, que se ve bien. Y entonces el de atrás, como un poco más o menos aquí, dejando espacio del subframe y del soporte del motor, por si acaso el motor pues se tuerce un poco, y dejando suficiente espacio para el downpipe. Pero ahí más o menos se ven bien. Vamos a Jax. Estamos a punto de terminar el proyecto y quiero enseñarles algo que me enviaron desde Alemania. Aquí está todo el harness completo del carro, el del frente. So, este será otro proyecto. Suscríbete si no quieres perderte. Quiero darle las gracias a Dustin por enviarme toda la cablería del carro. Gracias a él vamos a poder terminar el RX7. Si este video te ayuda un montón, déjame el like, comenta o comparte el video. O si quieres darle support al canal, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones. Recuerda, como siempre, si tienes alguna pregunta, me pueden escribir en cualquiera de mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, a Tony West DIY, o me pueden enviar un email a tonywestdiy@gmail.com. Estoy agradecido si viste el video hasta ahora. Cuídense, Dios los bendiga y hasta la próxima.